Bueno, este es un seminario básicamente de formación en danza contemporánea y la idea es venir cada 2 meses, en principio, a la ciudad de Corrientes y así poder generar que los intérpretes intenten progresar en esta formación. Estamos dando ballet orgánico y técnicas mixtas, ya sea para niños como adultos, con experiencia o sin experiencia. En esta oportunidad vine con Diego Franco, que es compañero bailarín, coreógrafo de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, y lo traje con la idea de que imparta técnicas mixtas y composición coreográfica. No sobre la columna, sino sobre los omóplatos, sobre los hombros. El curso está armado con un nombre, porque hay que ponerle un nombre, y es técnicas mixtas. Yo lo que trato es de juntar todo lo que más pueda para que tengan muchos elementos. Se usa elementos de fly, elementos de release, algo de improvisación, contact. La idea es, en estos cursos, poder dar la mayor cantidad de información para que ellos se queden con el material y después puedan usarlo, experimentarlo, romperlo, como a ellos les guste. Lo importante para un bailarín es tener pasión y tener una contención de su grupo cercano para poder hacer lo que realmente quiere. Hay que ayudar a la gente joven para que tenga conocimiento y puedan vivir de esto. Hoy digo, yo estoy viviendo de la danza. Yo antes decía, estoy sobreviviendo de la danza. Y es un placer poder ser un trabajador de la danza, como cualquier otro trabajo. Y acá en Corrientes hay mucha danza, hay muchos bailarines, hay mucho talento. Entonces necesitamos que nos apoyen y que impulsen este tipo de proyectos para que toda la comunidad pueda acceder. Apoyo del gobierno, apoyo de la municipalidad, apoyo de la gente que realmente puede hacer y mucho para la danza, para la formación de los bailarines correntinos. Excelente, me encanta que las chicas se vayan perfeccionando los cursos ahora. Minera hace poco empezó y está entusiasmadísimo. Muy buenos los dos profesores. Hace falta esto acá en Corriente. Genial está el curso, súper intensivo los 2 días. Yo creo que saben manejar bien el tiempo en lo que es para la división de las 2 clases en 2 días y tratar de darnos el mayor conocimiento que ellos tienen. Algo nuevo para la gente de Corrientes, increíble. Bueno. Está bueno que hagan este tipo de invitaciones acá en Corrientes, más que nada, que vengan estos maestros de nivel a fomentar lo que son sus danzas y sus conocimientos. Y está buenísimo.